Bueno, pues aquí está Broso, el payasote de la tele. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hermano. Hoy entraste un poco más temprano, ¿eh? Hombre, se los agradezco, voy a dormir mucho más. Muchas gracias, señor productor. ¿Más todavía? Bueno, muy bien. Y fíjate que hoy me fui a ver a los brasileños con los nigerianos. Sí, pensabas que ibas ahí a la samba a Brasil, pero qué sorpresa te llevaste. Pues mira, negros son tus ojos, negros son ellos, negros son los otros. Y fíjate que una cosa que te quería platicar, José Ramón. Sí. Estuve ahí con André Marín, estuvimos entre el público y todo eso, ¿no? Para ver el ambiente y todo. ¿Cómo es posible? Yo no me explico. No hay peor cosa que ver el fútbol con público americano. Estoy de acuerdo contigo de que el fútbol ha jalado mucho y que los americanos les está gustando. Sí, yo creo que para desgracia nuestra. Porque no saben ver el fútbol. ¿Por qué? Van comentando todas las jugadas. Oye, dices, one pass now, Chris. Como cuando te están contando la película, que quieres darle un soquetazo al que está atrás, haz de cuenta. Además, están las mujeres también lo comentan. O sea, no están callados. No, están platicando, lo están viendo. Pásale, tírale. Y las mujeres, yeah, it's all right, it's all right. Bueno, pues también así se hace en México, ¿no? Los típicos que gritan, ¡tírale! Pero es un rito. Ah, ahí México es un rito y aquí es un... Aquí todavía no le agarran la onda, ¿ves? Lo que pasa es que no te gusta el fútbol de aquí de Estados Unidos. No, te lo digo. Tú vas al fútbol y le gritas algo al árbitro, ¿Los brasileños algo... que gritan? Eso es una cosa que te voy a decir. Los brasileños ya llegan cansados al estadio porque vienen a echar desmane todo el tiempo. En cambio, los africanos, hermano, es una cosa increíble. Corren como corren en la cancha, ¿no? Con la porra. A la porra. ¿Y los jugadores? Tremendo. Unos atletas, ¿no? Pero nunca dejan de llevar el ritmo los nigerianos. Es una cosa tremenda. Y los brasileños pues, ya están chupando, vienen de la fiesta de días. Y te traje un reportaje de eso que hicimos. ¿Lo vemos? ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Chamacos de los protagonistas, chamacos de México, José Ramón de mis entrepiernas. Ya está aquí Broso, el payaso tenebroso, justamente en este partido que va a iniciar Brasil-Nigeria. Estamos en la ciudad de Atenas, como tú nos mandaste. Yo dije, Atenas, bueno, entonces vamos a ver el Mediterráneo. No hay Mediterráneo, ni siquiera hay mar. Bueno, entonces dije, vamos a conocer los templos de los griegos, el Partenón. No hay una maldita piedra. Yo hasta me dije, bueno, a lo mejor me encuentro algo similar a la escenografía de protagonistas. Ni eso, chamaco, pero bueno. No hay cultura ni hay nada, pero hay fútbol. Eso aquí, como le dicen, este pueblo es un bicycle town, que quiere decir que es un pueblo bicicletero. ¡Órale! Bueno, chamacos, aquí hay de todo. Hay chamacos de Brasil, hay chamacos de Argentina, hay chamacos de Nigeria, hay chamacos de México también. Vamos a ver qué nos depara el destino con esta sandez universal. No se separen de ahí, vamos a ver qué sucede. ¡Órale! ¡Órale! 4-1 Brasil. ¡Órale! 4-1. Mucha suerte. Me gustaría de decir que estoy muy triste que Argentina, la felicidad de Argentina va a durar muy, muy poco. Solamente 2 días. Dice. ¡Adiós, Argentina! Ya se está despidiendo de Argentina estos gandallas, pero así es la vida, chamacos. ¡Vamos! Esa es la fiesta brasileña, oye. Ah, hay fiesta brasileña. 2, 3. Tristeza. Por favor, baile por mi alma que llora. Está dentro de un fin. ¡Vaya tristeza! Les voy a presentar a una amiga mía, chamacos, que conocí aquí a una amiga. ¿Cómo te llamas, mi vida? Yo me llamo Zagalita y soy la nieta de Zagalo. Oye, pues a mí me gusta mucho conocerte, Zagalita, y sí, quiero hacerte un encargo. Sí, ¿qué encargo? ¿Qué es encargo? Mira, Nigeria nos eliminó a nosotros. Sí, claro. A los mexicanos. Oh, qué lástima, yo amo a los mexicanos. Tengo mi amor, ¿sabe a dónde? ¿Dónde? En Guadalajara. ¿En Guadalajara? Sí. ¿No es Emilio Fernando Alonso? No, es un muchacho muy bonito que tengo allá, ¿sabes? Ah, bueno, pues le voy a mandar un saludo de tu parte, Zagalita. Sí, pero yo no sé cómo te explicar mucho. ¿Sabe? Ahora, yo no sé, pero vamos a ganar de Nigeria de un 5-0. Si lo dices tú, Zagalita, sí, que eso sea. Sí. Mándale un beso a tu amor en Guadalajara. Para mi amor de Guadalajara, un beso de amor. Yo quería estar ahí ahora para te abrazar con mucho y mucho amor. Adiós. Eso, gracias, Zagalita. Chamacos, aquí sigue el degenere. Ustedes nos ganaron a nosotros, a México. No comprende. You won the last game versus México. Yeah, that's right. I have a pain in my heart. Tengo un dolor en mi corazón. Pero te perdono. I forgive you. Okay, thank you. For everything. Thank and you. I wish you...
Well, good luck. Thank Le deseo you. Suerte. Gracias. Thank you very much. Okay. Gracias. Dapo, Thank un abrazo, Dapo. Thank you. Te perdono. Ahí es Melchor, es Gaspar y el otro es Baltasar. Entonces ahorita vamos a hablar con estas personas. Este, what's your name, man? Samuel. Samuel, un saludo, Samuel. Mucha suerte. Very good luck to today. We are winning by 4-0. 4-0 dice que van a ganar, órale. ¿Y tú eres brasileña? Sí, soy brasileña. ¿Cómo te llamas, mi vida? Patricia. Patricia, te deseo suerte. Te podría desear tantas cosas, pero vienes acompañada. Sí, sí, está mi novio ahí. Ah, no, tú tranquilo, estamos jugando. Ahí está con la Zagalita. ¡Wow! Zagalita, llévate al muchacho. Llévate. Esto está empezando. This is a romance, it's beginning. This is romance. It's been a little while. Oh, yeah. What's your name, man? Mark. Mark, and you like soccer? Yes, love it. And your name? Stephanie. Stephanie, you like soccer? Yes. Okay, I congratulations. This is the Mexican TV, estamos platicando. Nada más le vine a preguntar una babosada este para estar al lado de la viejorrona. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Está muy bonita su universidad. Your university is very nice. Oh, beautiful, thank you. Good and dogs! And you are nice too? Yes! Yes! Don't you want a clown in your university? Yeah! Brasil ya la tenía, chamacos, ya estaba 3-2. Y ahora se ha colado un negrolín y ha clavado el tercero. Es una cosa tremenda y ahorita ya nos vamos a ir a tiempos extras. Brasil está eliminado y Nigeria pasa a la final contra Argentina. Sí, chamacos, ustedes sí son de Nigeria y viven en México. Pues qué pena. Pero Brasil quedó fuera. Are you happy you are in the final? Yeah, we're very happy, man. We deserve it. It's a dream. Yeah, it's a dream come true. We never expect it, but we fight for it, man, so we get it. And in your country, the people are happy. They are crazy down there. It's 3 o'clock in the morning. Everybody is dead happy, man. Very congratulations, man. Thank you very much. You do it well. Great. Okay, thank you. Ahí están los muchachos de Nigeria que están contentos. Le decía yo a él que cómo sentía Argentina, que África ha crecido mucho en esto del fútbol. Y él me decía, a Wilbur. Eso es lo que me decía. Decía, ahora sabemos que le podemos ganar a Argentina, ya le ganamos a Brasil. Eso es lo que decían estos muchachos de Nigeria. No se la van a acabar en la final. Chamacos, esto ha sido el reporte para ustedes en ese partido de protagonistas. José Ramón, la hemos pasado bien aquí. La organización, como siempre, falla mucho. Tú sabes que no saben organizar, pero ya vimos a Nigeria con la gran sorpresa. Los brasileños siguen llorando y África entera está festejando. Chamacos, José Ramón, protagonistas. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! Muy bien, Broso. Excelente reportaje periodístico, Broso. Me gustó. La Zagalita. La Zagalita. ¿Viste la Zagalita? La muchachona que tú fuiste a engañar ahí para poder platicar con ¿Viste ella. ¿Viste la Zagalita? Vi a la Zagalita. Es puñal. Es puñal. Es hombre. Es hombre. Te lo juro por Dios. Yo primero me fui con la finta con y todo. Con razón estaba enamorado de Jalisco. Pues de Emilio Fernando Alonso. No. Es la Emilio. Segunda hija no, de ni Emilio. Digas eso, ni digas eso. Es la segunda hija de Emilio. Eso me dijo. No, hombre, no. Si se enteran en su familia. Me dice uno que hace fútbol así con voz de barítono. Ay, es Emilio Fernando. Entonces, bueno, pues. Entonces yo pensé que era mujer primero, pero no. No. Le quise ahí. Yo. No. Broso, muy bien, felicidades. Muchas gracias. Estuviste muy bien. Qué bueno que te gusta. Yo sé que le ibas a Brasil, pero. Yo le iba a Brasil, pero llegaron los negritos y para adentro. Adentro. Bueno, gracias, Broso. Adiós. Nos vemos, José Ramón. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos a seguir.